Biotech es una spin-off de Sant Joan de Déu y de la UPC. Es una membrana, es un papel de fumar aditivado con quimioterapia, biodegradable, en 4 meses no queda rastro de él en el cuerpo, entonces el cirujano cuando extrae el tumor queda una herida interna en el cuerpo, entonces él pone la membrana encima de la herida y cierra. Entonces es solo, son 2 minutos de poner y cerrar. El problema de la cirugía muchas veces, algunos casos son muy fáciles y uno asegura completamente los márgenes y está tranquilo de que ha dejado todo limpio, pero igualmente el cirujano es incapaz de ver a nivel microscópico. Con lo cual, lo que pretende esta membrana cargada de un agente de quimioterapia con un release, con una liberación controlada, es acabar de aniquilar, de fulminar, de matar todas las células cancerígenas que puedan quedar en el lecho quirúrgico. Es una acción sostenida, controlada, habitualmente de unas 3 semanas, que es lo que tenemos demostrado, que además es el periodo ventana en el que la mayoría de pacientes, si posteriormente necesitan radioterapia y o quimioterapia, es un periodo en el que esta no se puede administrar todavía porque el paciente está convaleciente de la cirugía. La radioterapia, ¿no? Como bien sabéis, pues tiene sus efectos secundarios, especialmente en el niño, que es un, ¿no? que es un ser en crecimiento, que le queda mucha vida por delante y que la radioterapia puede tener muchos efectos secundarios. Si realmente, ¿no? conseguimos demostrar que esto funciona, pues sería, ¿no? un gran paso evitando la radioterapia en estos niños y la recidiva local del tumor. Tuvimos la suerte que al hacer pruebas aquí en Sant Joan de Déu fue muy eficaz, tanto in vitro como en animales. Hemos levantado 3 rondas de financiación, hemos pasado por todas las etapas de desarrollo, desarrollo farmacológico y ahora ya estamos en unos meses a ver si podemos empezar los estudios clínicos aquí en Barcelona y ir avanzando.